Amigos peloteros, estamos aquí en una entrevista más del canal 11 contra 11 con el jugador de fútbol Pedro Vite de los registros del Independiente del Valle. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Me siento muy contento de poder compartir en entre entrevista contigo. Bueno, iniciemos por la pregunta de rigor, lo que siempre preguntamos aquí. Pedro, ¿algún apodo, algún sobrenombre que, que le digan, tal vez en su casa, tal vez en el club mismo? No, solo me dicen Pedrito, o Enano, nada más. Ah, ya, perfecto. Vamos despacito. ¿Cómo fue su inicio en el fútbol? ¿Cómo fue su llegada al fútbol? No me refiero al fútbol profesional, sino sus primeras eh, incursiones en el fútbol. ¿Cómo fueron este tema? Eh, la verdad, fue en el jardín. El, o sea, ¿quién le eh, ¿quién dio eh, su primer balón? El primer balón que me dieron fue mi, mi padre, uno de juguete. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, va, y la primera vez que usted ingresó a una escuela de fútbol, ¿cómo fue este tema? Pues la verdad fue en, en, cuando tenía siete años, me tocó jugar un, un torneo, pero me salí de la cancha porque me, me golpearon y salí llorando y no, no me gustaba eso. <laughs> Esto fue en Babaoyo. Sí, en Babaoyo. Ah, perfecto, perfecto. A ver. De ahí, eh, bueno, me imagino que después de eso usted ya se quedó en el club. ¿En qué club fue este, este de, su primer, de su debut? Pues, en el club. Pues comencé jugando en Babaoyo en la escuela municipal. Ya. Hasta sí. los 10 los años. Avancemos, de ahí posteriormente a qué club llega. De ahí llegué a una escuela que se llama en Baboyo, ahí En Baboyo mismo, luego me, me traslado a la Federación de los Ríos. ¿Y de ahí al Independiente y cuando o todavía? Cuando cumplo los 12 años. No, todavía no, cuando cumplo los 12 años llevo Independiente del Valle. ¿Quién lo lleva al Independiente? ¿Quién fue el DT o el ojeador que lo llevó? Pues la verdad, yo había venido antes al club cuando tenía 11 años, pero por motivos personales no quise quedarme porque no, no estaba todavía para alejarme de mi familia, extrañaba mucho a mi madre y por eso me, me volví nomás a mi tierra. Luego, <laughs> ya me, luego ya me trajo mi padre a los 12 años y me quedé en el club y seguí ahí. O sea que a los 12 años usted ya se va a vivir a, a Quito, solo o con alguien más? Pues a los 12 años me vine con mi, con mi padre, pero mi madre se quedaba más tiempo conmigo porque mi papi tenía que trabajar en Bogotá. Ya, wow, wow. ¿Cómo fueron las formativas del Independiente? ¿Cómo son la interna, los jugadores, los chicos? ¿Cómo es ese tema? Pues la verdad, todos. Vas haciendo amigos de a poco, ¿no? no es que una llegas y ya tienes amigos, no porque eres nuevo y todas las cosas, yo en cambio tuve la, la suerte de que un amigo mío estaba en el club en ese tiempo y yo llegué y ahí me, me acogieron todos como si fuera uno más del grupo, se me hizo difícil, sí, pero luego me, me fui acostumbrando y de ahí los entrenamientos, la forma que te tratan, como como si fueran en tu casa. De ahí yo tengo un, un informe que a los... O sea, usted es convocado al campeonato sudamericano sub-17. ¿Fue la primera convocatoria a este tema o antes ya hubo? Eh, en la sub-15 no formé parte de la selección. Pues okay. vine, a vine a formar parte recién en la selección de la sub-17, me mandaron a los microciclos, peleé el puesto y me terminaron llevando al sudamericano sub-17. Eh, ¿Quién era el profe de, ese, de esa categoría? Javier Rodríguez. Perfecto, perfecto. De ahí eh, tengo igual la información de que de, de ahí se, eh, clasifican al mundial. O sea, usted ya, ya jugó un mundial sub 17. Sí, ahí tuvimos la bendición de Dios de poder clasificar al mundial. Fuimos a Brasil y, y pude participar en ese campeonato. ¿Qué tal es, cómo es formar parte de una selección y sobre todo tan joven? ¿Cómo, cómo es ese, ese ingreso a selecciones? Pues la verdad... Un poco nervioso y, y, y tímido, porque a la misma vez puede ser un mundial, la gente puede decir que es un mundial de, de chicos de 17 años y toda la cosa, pero estás representando a tu país. Claro, claro, claro. Y, y, la, y, la, y la gente te está observando, estás está jugando por el orgullo de tu país, por, por tu familia, por los ecuatorianos, ¿no? pero es una experiencia muy, muy bonita. De ahí tengo eh, información de que ya fue convocado al Sub-20, algún amistoso por ahí. Sí, el año en diciembre, hace poco, tuvimos amistoso contra Colombia y, y a veces voy a los microciclos. Vamos ahí. Ahora vamos al, al punto del, del debut y el momento que está viviendo con el Independiente del Valle. A ver, ha jugado, aquí tengo el registro, tres partidos. Un gol, una asistencia, son números para iniciar espectaculares. Sí, eh, gracias, gracias a Dios, el, el grupo me, me acogió muy bien, eh, a pesar de que, que soy el más joven, tengo 18 años. Eh. Ajá, ahí viene el punto importante, porque, a ver, en el último partido inició como interior, después. Sí. Me parece que fue eh, movido como extremo. Bueno, un, un poco, me pare, con la salida de sur incluso tuvo que dar una mano por esa banda, apoyar desde atrás y después lo, lo mandaron como extremo. ¿Cuál es la posición sí. de Pedro Vite? ¿Cuál es la posición donde más ha jugado? Pues mi, mi posición original es interior, juego de enganche. Ah, perfecto. Pero de ahí, o sea, no hay ningún problema en jugar por las bandas, por donde pida el profe. No, de ahí en todo frente de ataque, si me ponen, yo juego. Perfecto. Digamos que, que, que mañana resulta que un DT nos está viendo en la entrevista y dice: ¿Cómo quiero un, un jugador de estas características? ¿Cuáles son las características de Pedro Vita en la cancha? Pues me gusta ayudar a mi equipo, me gusta tener la pelota, eh, habilitar a mi compañero, moverme en todo el frente de ataque, hacer goles y así. Perfecto. ¿Qué cree que le falta? pues me falta mucho porque soy, estoy pollito, todavía tengo 18 años, me falta mucho por aprender, pero a mi corta edad eh, tengo, tengo cosas que, me, que me, me ayudan bastante a jugar, pero de ahí me falta mejorar mucho en la parte física, en, en los ritmos del partido, en cuándo manejar más rápido el partido, en cuándo ir más lento, muchas, muchas cosas. Perfecto, perfecto. Sí, en la parte física, creo que esos duelos con Marcos Canga fueron eh, el uno metiendo fuerza, el otro exacto. metiendo técnica, usted técnica, Marcos Canga un poco más, más fuerte. Exacto. Exacto, exacto. Más fuerte, yo más, más fuerte con la pelota, él más fuerte con su cuerpo. Claro. Así. Eso estuvo, estuvo muy entretenido ese duelo. De ahí eh, vamos con preguntas eh, un poquito más futbolísticas eh, o personales, como usted desee. Dentro del fútbol, ¿cuál ha sido su, el mejor momento que ha vivido hasta el momento, hasta lo que va de su carrera? ¿El mejor momento el que usted diga, pucha, siempre me acuerdo de eso porque fue lo mejor? Los lo mejores momentos que, que he vivido fueron cuando fui al Mundial al 17 y perfecto. cuando quedamos campeón con Independiente en, la, en Paraguay en la Sub-20. Perfecto, perfecto, ya. Yeah. ¿Y algún momento que usted diga eh, pucha en este en cambio no me fue tan bien en este tal vez eh, un momento complicado tal vez puede ser informativas puede ser eh, o en el poco tiempo pues, que lleva tal vez el momento complicado fue el año pasado que me costó en, en la filial en el Juniors. qué pasó en, en ese tema porque por qué le costó Porque por, no 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 venía jugando y, y a veces me ponían a jugar y no no me encontraba no no me sentía bien y eso ha sido uno de los momentos más, más feos perfecto, ahora vamos con un poquito de proyección, si yo le hablo de América le digo México, Brasil Argentina, Chile, Perú Paraguay, M la MLS eh, digamos que lo va a dirigir el mismo técnico que va a ganar el mismo sueldo, que va a ser eh, va a estar en un equipo que a usted le gusta, ¿a qué país se iría? de América eh, primero, eh, a Brasil Perfecto, Brasil. Ahora vamos a Europa y en Europa sí vamos con, con equipos para, para hablar, abrir un poquito más. Digamos que nos vamos a Europa, un equipo de Europa que prefiera. Eh, de Europa, mucho equipo prefiero. Pero me, me gustaría llegar a, a no sé, a, me gustaría llegar a, ¿qué equipo puede ser? Barcelona, Real Madrid, Bayern. Eh. Chelsea, Liverpool, Manchester, no sé. ¿Cuál será? Mm, un equipo, a ver. Me voy a llegar al París. Al París Saint Germain. Sí, al París. Perfecto, perfecto. Pedro, ahora bien, en temas de eh, figuras, ídolos eh, o jugadores que a ustedes les gusten, uno nacional y uno extranjero que diga, primero vamos con el nacional. ¿Cuál es el mejor jugador eh, nacional que usted diga es, es mi ejemplo? Para mí. Más. Exacto. El que, el, que, el que me motiva a mí, en mi ejemplo es Gonzalo Plata. Ah, vaya, viendo ahí, Gonzalito, perfecto. ¿Y a nivel internacional de, del mundo? Messi, el perfecto. mejor. Lionel Messi, Lionel Messi. ¿Y ¿Cuáles son sus expectativas de este año? ¿Qué, ¿Qué espera lograr? ¿Qué espera llegar a, con Independiente. Pues, pues con Independiente quiero lograr mantenerme, ganar minutos, afianzarme eh, cada día más en el, en el equipo, aprovechar las oportunidades que el Profe me dé, ganar los títulos que, que se pueda ganar, la Liga Pro, la Libertadores, y luchar todo, todo torneo que, que tenga que ver con Independiente. Perfecto. Ahora eh, el tema de eh, características un poquito técnicas, esto son trivialidades Edad, eh, perdón, edad tiene 18 años. Estatura: 1,72. Perfecto. Y el, la pierna dominante: solo para. Registro. la zurda. Perfecto. Izquierda. Ahora bien, eh, supongamos que mañana se da la, la convocatoria de, de Jorge Célico para la sub-20 20 o 21. Ya no se sabe con esta pandemia qué vaya a hacer, sí, pero próximamente se podría dar. Y digamos que Independiente del Valle estuviera jugando la Copa Libertadores en una final, ¿qué elige? ¿Qué elige Pedro Vite? Está difícil, está difícil. Puta. No va a pasar, sí, pero sí. a saber nomás un poquito. Si sí, estoy, si sí, estoy en el once inicial de la final de la Libertadores. Perfecto, sí, sí está muy me, bien. Me, me veo sí. a jugar la Libertadores es bueno es bueno eh, recordemos que el, algo, le, algo parecido le pasó a Moisés no obviamente con una final pero, pero con dos partidos claro. que tuvo que jugar ajá eh, sigamos sí. un poquito Pedro eh, con el tema de a ver hincha de algún equipo es Pedro aquí en Ecuador pues estoy independiente y tengo que defender a muerte independiente perfecto <laughs> exacto exacto tiene que ser como la salida una vez que Frix que dijo Frixoneraso don ¿Hincha de cuál? Del que me pague más, o del que, donde hey, estoy yo ahorita. Está ahorita me da de comer independiente, soy hincha independiente. Perfecto, exacto, Pedro. Así, así se tiene que, que solucionar. Ahora vamos un poquito con el tema de el, el recorrido. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha sido? A ver, me dijo que usted estuvo en Babaoyo. Solo recordemos rápidamente ese tema. Eh, Babaoyo, después la, eh, la escuela, ¿cuál era? Añoleto. Añoleto, después. La Federación de los Ríos hasta los ya. 11 años. A los 12 años llevo Independiente del Valle a los 12 años. ¿El, el mejor de el que más ha marcado su carrera, cuál sería? Chuta, ahí sí. <laughs> ahí sí no puedes igual así el mejor, porque todos, todos han, ah, me han ayudado. Perfecto, perfecto. Y bueno, estamos llegando a la parte final. ¿Alguna cosa que, que nos quiera contar? ¿Alguna cosa, alguna anécdota última para cerrar? Tal vez alguna, algo divertido que le haya pasado hasta el momento en Independiente. Pues en Independiente, pues en la, en la final de, de la sub-20. Eh, eh. Pero no, me refiero a, a la interna, al, al camerino como alguna cosa. Por ejemplo, nos decían, eh, hace poco veía un video donde decían, eh, donde decía Moisés Candelario que él siempre a los juveniles les mandaba a hacer, manda les hacer mandados y esas cosas así como cómo se vive la interna ratos ¿O, a o algún mejor no. amigo que tenga o alguna cosa que tenga por el, ahí en a la interna independiente no, eso sí cuando ahorita ya no pero tengo sí, de vez en cuando como soy el más pelado me toca ah. quedarme callado <laughs> agu aguantar las bromas que me hacen reírme para que, que no me, para que no luego me cojan como mandadero o cualquier cosa. Perfecto, perfecto, Pedro. Está súper bien. La verdad, bueno, para cerrar, le tengo que decir que es, hasta ahora lo que hemos visto de usted. Es un chico con, con muchas condiciones, con mucho nivel. Sí, como usted mismo dice, hay que trabajar mucho, hay que mantener los pies en la tierra, que es lo más importante. Ah. Y nada más. Eh, ¿alguna, ¿Alguna otra cosa o algún saludo que quiera brindar? No. Oh, un saludo para, siempre para mi familia que siempre está conmigo, y para la gente que, que persiga sus sueños y no se rindan para nada. Perfecto, Pedro. Eh, solo para terminar, aquí en 11 contra 11 cerramos eh, así, así que le pediría que, que simplemente decir adiós y listo. Así que, por favor. Adiós. Muchas gracias, Pedro y nos veremos en una siguiente vez. Hasta luego, pase bien. Gracias.